Zorin van der Vliet, alumni, benvinguda a Terrícules. Moltes gràcies. L escriptora, professora d'escriptura creativa a la Universitat de Notre Dame i autora de, dels llibres Fra Killer i aquest 2018, aquest Call Me Zebra, eh, una novel·la, com diríem això, Bigger Than Life, eh, que narra tot una èpica, no només d'exploració, de viatge, com a recerca i de molta literatura, no? a cada pàgina, a més a més. Mm -hmm. Sí, es una novela que, bueno, empecé realmente a pensar en ella cuando estaba aquí viviendo en Barcelona y en Girona hace siete años. Y el, la novela recoge todo un viaje de... Un viaje pícaro de la narradora que, que va desde de pequeña, desde el Irán hacia Nueva York y a Barcelona. Vía Turquía y es un viaje como literario, pero que también recoge temas del exilio y de la literatura catalana y todo, todo el paisaje catalán también. Mm, certament, uh, hi ha totes aquestes coses. Hi ha, d'entrada, tota una nissaga familiar important. No? Uh -huh. El seu pare, expliquem-ho, de la narradora, uh, que després es passarà a autoanomenar-se Zebra. No? Uh -huh. uh, el seu pare, doncs, quan mor a Nova York, ella decideix resseguir les, les seves passes. Recordem que ella és anarquista, atea i autodidacta, no? i forma sí. part d'aquesta nissaga en la qual ha crescut en la literatura. Uh, el seu pare li explicava els no? grans textos i grans clàssics de la literatura. Uh -huh. I, efectivament, hi ha també la catalana amb molta presència. No? Sí, sí. De hecho, ella nace en medio de la guerra de, de Irán e Irak en una casa que tiene la familia suya, que viene de una familia bastante excéntrica iraní, que son, como has dicho, anarquistas, autodidactas, ateos, ¿no? Sí. Um, y, y se refugian en esa casa a la cual eh, se, re, se refiere la familia como un oasis de libros. o un censorship recovery center, ¿no? que es donde se van para recuperarse, recuperarse del censorship. ¿no? Y ahí es donde ella nace y empieza desde el principio a, a leer libros y su padre le lee desde muy pequeña los libros de Nietzsche y literatura de todo el mundo en realidad y es parte de su DNA laigla, un personatge que creix sentint tota, no, tota aquesta caldo de cultiu, diguem-ne, doncs, és és tan intel·lectualment fèrtil entre les coses per això. no? I el seu pare li diu una cosa que encara que és molt important també, perquè recorre tota la novella, que es diu, eh, la literatura és una nació sense fronteres, no? Sí. El llibre no té fronteres perquè és un llibre que viatja per molts llocs, però a més a més la literatura et permet també això, aquesta idea del viatge. Sí en, creo que esa es una idea que es como el eje conductor de la novela que es la literatura encima para, para la, las culturas exiliadas no, acaba siendo un refugio donde realmente te sientes que no hay tantas fronteras ni, ni hay tantas divisiones no, que es un, un no sé un deseo de comunicación, de comunicar con el otro y de de resolver esas barreras ¿no? entre el yo y el no yo y entonces para ella eso, eso es realmente lo que no deja que sea la narradora misántropa del todo porque es muy antihumanista y al mismo tiempo tiene ese deseo de que la sociedad humana pueda ser más evolucionada y, y, pero se, se queda decepcionada casi siempre. sí. Per sort, de tant tant troba algú que, no, que, que li fa gairebé de, de contrapunt. I en el camí, a més a més, és, ella està, que és un, té un punt de, 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 jo que d'amor a la literatura i a més a més d'humor, que també hi és sí. present, no? uh, que en aquesta confecció que ella fa la protagonista de, del gran manifest, The Matrix uh -huh. of Literature, no? la, gran matriu de la literatura on tot està allà abocat. No? sí la idea del matrix de la literatura es uh, el matrix de la literatura es más bien un manifiesto que ella va escribiendo a lo largo de, del viaje literario que está haciendo que es un viaje de regresión para ella ¿no? de, de volver a retomar como todos los pasos que hizo con su padre en viajar desde el irán hacia nueva york y en el proceso, ella viaja por toda la historia litera literaria, ¿no? Y se va como copiando textos de escritores catalanes y de escritores de todo el mundo, pero más bien como escritores de la nada o los escritores del exilio, y forman parte de, de esa matriz de la literatura y de la teoría que ella tiene de una filosofía de la totalidad, ¿no? que es un, un deseo que no tiene final, que nunca llega a cumplir es el de Borges, mica, ¿eh? Sí, sí, la obsesión con la infinidad y, y el libro está en conversa con, con no, no solo Don Quijote, que también es un personaje literario que se que se que, que se da un nombre nuevo, no, el Knight uh, que, que, que va viajando por toda España, pero también luego Borges recoge todo ese temático en su trabajo con, con el cuento de Pierre Menard. y la escritora americana Kathy Acker, que también tiene una versión del Quijote. Y el libro está en, o sea, está en conversación con esos escritores. primariamente. Es mm. muy interesante, a més a més, la lectura eh, que en fas literariamente, porque efectivamente el exilio es un tema central, uh, y todo que això implica, pero el també también a la literatura, no només eh, eh, Cervantes, sino eh, Dante, ¿no? Eh, sí. es invocat también desde des, de, des sí. des el de exilio que va patir. Sí. Dante y también eh, The Odyssey, Homer's sí. The Odyssey, porque son los grandes viajes literarios, ¿no? porque quería un, un poco reinventar la, la literatura del viaje, del viaje épico, y pensar también en la representación del yo en la época medieval y, y tratar de, de poner eso en relieve o, o chocarlo con la literatura muy contemporánea y la representación de la realidad en la literatura actual, ¿no? y como, no sé cómo expresarlo muy bien en español, pero eso, eso forma parte de la metaf metafísica de la novela, ¿no? el yo alegórico que, uh -huh. que, que trasciende la realidad y un yo que está tan sumergido de tantas realidades que acaba no teniendo profundidad, ¿no? que es toda superficie. La metafísica també hi és eh, tan important que fins i tot quan arriba a Barcelona, ara en parlarem, el Parc Güell acaba sí. dient-li no, el, el, jardí de la metafísica, el jardí de la metafísica de l'exili. De no? l'exili, sí. Exacte, sí. perquè expliquem la Barcelona és la primera gran parada després de, de Nova York i aquí també comença d'entrada ja trobant-hi eh, elements literaris, perquè s'instal·la en el pis d'un tal Quim Monzó. No? Sí. <laughs> Que no es el Kimonzo. Que es un personaje, un crítico literario que, que es, le deja el piso y que se va a la Grecia, no para lo que cree la narradora, Zebra, para mirar toda la destrucción un, de la Grecia antigua y que no, no acaba volviendo y ella le roba el pájaro incluso y se muda a Girona eventualmente. Pero todo ese tema del desdoblamiento. Eh, del kimonzo, el kimonzo real, el kimonzo falso, o la narradora misma, que, es, que se llama you know, Bibi Abbas Abbas mm. que luego se, se autonomina Zebra. Todo ese proceso es como el proceso de escritura, para mí es un proceso de desdoblamiento, de alejarse de uno mismo, ¿no? o de la idea de un ser original, de un yo esencial. i de mutacions, que té molt a veure també amb una frase fonamental, una idea fonamental de, del llibre, diu que cada text és un mutant i un doppelganger, no? Uh -huh. Aquesta idea de mutació i d'autoconsciència, eh, que a mi fins i tot em recordava aquell mosaic de cites que parla Júlia Cristeva, no? Tots uh -huh. els textos estan, d'alguna manera, totes les literatures estan interconnectades, tu parles sí. de superautopistes del llenguatge, no? Sí, sí, eso es fundamentalmente la base del matriz de la literatura, no? Que ella cree que... que todas las frases funcionan como autopistas y que hay como una nación de la literatura que existe como por encima o aparte eh, de, de las naciones reales, ¿no? Y que, y que muestran mejor eh, la realidad, en... cómo, cómo distorsionada está la realidad, ¿no? Que reflejan la realidad y todo, todos los problemas que hay que intentamos disimular en la sociedad y la literatura, en reproducirlas ¿no? ad nauseum, llega, finalmente, a... a des... a... To unmask, no mm -hmm. sé. A desmascarar-les, Sí, exacto. I després hi ha aquesta, eh, també la idea del doppelganger, no? d'aquest sí. doble condició, que té molt a veure amb un altre dels, elements centrals en la novel·la, que és la identitat, la identitat i l'exploració de la identitat, eh, tenint en compte que la protagonista creix aprenent moltes llengües, no només uh -huh. moltes literatures, no? una cosa que, que, i que també viu de manera nòmada, com una mica tot ha passat a la vida, no? que has anat canviant uh -huh. també de països i de, uh, i de llengües, també, i, i això porta a una certa identitat transnacional, que tu Sí. sí, esa identidad creo que eh, para ella hace que nunca está, en, en ningún país se encuentra en casa, ¿no? que siempre, es, siempre es, tiene una subjet subjetividad que está fuera de las normas, ¿no? pero ella está muy preocupada con el hecho que las normas sociales o nacionalistas o, o de nación, el proyecto de nation building, ¿no? de crear naciones, que también es un proyecto de controlar la identidad y de controlar las fronteras de la identidad y de la imaginación, ¿no? que siempre, eh, creo yo, eh, va más allá de esas, de esas líneas ¿no? dibujadas o las fronteras que ponemos en las mapas, donde podemos como decir quién puede entrar y quién puede salir. Y eso es una preocupación muy grande para ella política. política i, les banderes en surten, sí. n'hi ha unes quantes, no? Uh, no només a Catalunya, hi ha moltes estelades sí. en aquest llibre, però també aquesta idea, i des de quan s'invoca i es parla en un moment de la revolució iraní, no? aquesta idea de la, de la persecució de les idees, de la persecució dels intel·lectuals, que jo m'imagino que també uh, eh, volies d'alguna manera denunciar-ho. Sí, bueno, siguiendo el eje de, de todos los escritores del exilio o de los escritores de la nada, como dice ella, del nothingness, ¿no? desde Nietzsche, Dante, Stendhal, todos esos escritores que también retoman esas ideas de eh, cómo el pensamiento viene a ser eh, perjecutado a través de la historia una y otra vez, y ella por eso se enfoca mucho en las narrativas falsas, falsificadoras de la historia, tanto en Irán como en Cataluña, de, de cómo se van falsificando historias y distorsionando la realidad para poder seguir normalizar ¿no? eh, un país central, un país que puede representar una idea del, del, de la nación, que quizás no es una idea completa, es una idea que acaba excluyendo muchas identidades como... como pasa aquí, como pasa en Irán, pero que no obstante, eh, a través de la censura, ¿no? acaba apagando muchos discursos intelectuales que quieren reflejar la verdad y, y el dolor que, que causa eh, todo, todo esa, esa mecánica ¿no? Del, del de gobiernos así, de, de dictaduras, en realidad. Potser per això, tal vegada, com li diu el seu pare, la millor nació Es la literaria porque no te limita, ¿no? No te limita, sí. Sí, y no tiene un punto central, que eso es lo importante del matriz, ¿no? Que no tiene un centro, que es más bien rizomático, que crece y se duplica y vuelve a crecer, pero que no tiene un, un, una organización centro-margen, que es, ahí es todo el mecanismo de incluir-excluir, que el, la literatura no tiene. Mm. La uh, literatura, en dèiem abans catalana, en surt de Unidor do uh, i surt uh, parlant de Quim Monzó, però que no és el Quim Monzó escriptor, però hi ha Rodoreda, Citada, i ha Esprit, Unió, uns quants. Singularment Pla. Uh, Josep Pla, tu fins i tot l'has estudiat i apareix allà per tota la costa, però apareix d'entrada també als cites de Barcelona. Sí, la literatura de Josep Pla a mi m'encanta, me realment, perquè m'encanta me el tono de les seves frases, que és es un escriptor molt directo, molt simple, Eh, que no tiene una retórica muy barroca, ¿no? Que, que no hace no sé, discursos muy rebuscados, y, pero que es un, un escritor muy honesto y también me gusta el hecho de que como Roberto Bolaño la escritura de José Pla es enciclopédico no él se autorrefiere a sí mismo a través de sus obras retoma ciertas cosas en, en obras por ejemplo el cuaderno gris que acaba saliendo en el 66 que en realidad es una no podríamos, podríamos decir una copia falsa de, del, del original del 1918 que él escribió de joven uh -huh. y que le va dando más y más espacio, ¿no? Entonces, muchas de las memorias que él recoge en el cuaderno gris en el 66 ya son, no, puedo, no, no quiero decir falsas, pero falsificadas en el sentido que han, los está retomando 40, 50 años después. Y eso esa temática yo lo veo mucho a través de su, su trabajo, ¿no? Que tenía unos cuentos o ensayos que escribió sobre la Costa Brava, que luego recoge en Aguas de Mar. y y me gusta mucho esa capacidad que él tiene para releerse a sí mismo y, y a expander, ¿no? To echo himself throughout uh -huh. time, ¿no? Que acaba creando un mundo, que no son libros, pero es un mundo pla. Y eso me gusta mucho de su trabajo. Sí. És bonic, és interessant, i això és una de les coses que, que fan d'aquesta novel·la fascinant, la manera com, efectivament, no només cada autor s'acaba autorreferint i autotrobant ell mateix, sinó que la literatura s'acaba gairebé de manera malaltissa trobant entre ella. No? Això que Juan Carlos Zonetti parla de literatosis, no? els malalts de la literatura que, sí. que tants eh, bons exemples han donat aquí, no? Eh, sí. Bolaño, Borges, Vilamates... Claro, sí, los, los enfermos de la literatura i... Y... Eso es también otra cosa que ella se da cuenta que está enferma de la literatura, que tiene como una obsesión maníaca con escribir y que es, esa obsesión le lleva a enfrentarse con su propia muerte en cierto sentido, porque a través de escribir hay para ella y yo creo para mí como escritora como un proceso de autoanillación que veo también en, en Don Quijote, que más uno va como repro reproduciendo no como eh, selves, uh -huh. más te estás alejando de ti mismo en cierto sentido y, y más te estás descentralizando o sea que es una fracturación es un proceso de dos, más que desdoblamiento de fracturación no te desdoblas y te vuelves a desdoblar como como un cáncer casi y es, es una sensación muy di difícil de, de describir porque Esa obsesión es una obsesión muy, muy potente, muy fuerte, y que también tiene la capacidad de destrozarte, ¿no? de sacarte un poco, de alejarte de ti misma y de, y de la vida, pero no obstante es como una adicción también. La idea de la mort, ara que pensava i citaves aquesta idea, no? Um, que no sempre s'ha tractat tràgicament, és més, l'escena de la mort del pare a Nova York sí. té un punt tragicòmic, fins i tot, no? Sí. Sí, porque <laughs> se muere y, y ella le deja ahí sentado en su lazy boy y, y empieza a pasar alrededor suyo, ¿no? en, en círculos leyendo sus obras favoritas de Nietzsche. Y luego, bueno, lo mete en una maleta que acaba siendo la maleta que ella se trae a Barcelona llena de libros, que es una idea de Walter Benjamin, ¿no? La, como la, la librería por, portable, uh -huh. y pone al padre ahí dentro y le arrasa hasta el cementerio donde lo, lo entierra con sus libros preferidos que acaban siendo los libros preferidos de Zebra que son el libro de la Divina Comedia la Odisea y el Quijote y claro se tiene un punto muy <laughs> muy macabre <laughs> però molt xistós al mateix temps. I tant, com aquesta mateixa idea també de la literatura oracular, no? o, o sí. vista com a oracle. Citaves el Quixot i pensava, a Zorín, que clar, eh, no hi ha Quixot sense Sancho, Um, aquí no es ben bé un Sancho, però el company, un dels companys de viatge, potser el més important de Zebra, és Ludo, sí. que també revela una altra dimensió del personatge, que té a veure amb l'amor, té veure també amb una, una altra descoberta, no només literària. Sí, sí. Realmente lo que fue interesante de, de poner a Zebra en contacto con Ludo Bembo, ¿no? que ella cree que es un descendiente de los Bembos italianos, cuando, cuando en realidad quizás no lo es. Eh, es, era para mí explorar el tema de cómo es la psicosis del exilio y, y cómo impacta en la conducta en las relaciones íntimas y hasta qué punto eh, distorsiona la capacidad de del amor propio y, y la capacidad de, de amar a un otro, ¿no? Y qué quiere decir poder dar de ti mismo, poder amar a otro ser cuando tú estás tan fracturado como o tan no sé sin tierra, una persona que no tiene lugar en el mundo y, y eso acaba realmente eh, dando vida al, al drama, que es también trágico y cómico, que tienen Zebra y Ludo Bembo en la novela. Es una relación bastante particular. <laughs> Muy particular. A la cual, después, a més a més, es van afegint personatges, a aquests pelegrins, ¿no? Eh, ¿Cómo sí, diuen? Els pelegrins del, de l'exili. Exacto, de, l'exili, que, que también van recreant tota una... O son... De, del, del buit. of the Void. Of the Void, yeah. yeah. yeah per tant els peregrins al buit això que van acompanyar sí. tota aquesta narrativa fillot per la costa perquè hem d'explicar que geogràficament la novella va de Barcelona cap amunt, té, té algun passatge que no, però, eh, sí. cap a Girona, no, i recorre el litoral Roses, tot el tot l'Empordà eh, amb aquests altres personatges per. Sí. Aquí. Sí, ells hacen un recorrido de, bueno, recorridos literarios en realidad, pero de una manera muy absurda porque en escribir el, el Matriz de la Literatura, el Manifesto de sibra se da cuenta que, que quizás si hay una posibilidad de transformación de, o, de, o de nirvana, que, que sucederá a través de ese concepto que le da su padre de ser un copista del futuro, ¿no? De, de tomar textos y, y, y transcribirlos, copiarlos palabra por palabra, y, y ahí profundizar, ¿no? Como, eh, ahogarse casi en un mundo literario y a, ellos mientras que están haciendo ese recorrido literario eh, empiezan a copiar textos ¿no? de Plath, de Dalí, eh, de Walter Benjamin y, y ahí se ven también como la literatura y el paisaje eh, existen en un continuo, ¿no? que la literatura retoma la historia, la memoria de la historia, pero que también podemos encontrar trazos históricos en el paisaje tanto en la arquitectura como en el paisaje natural, ¿no? O sea, que una vez que tú lees la obra de Pla, no puedes ir a Palafrugell y todo lo que todo lo que uno ve lo ve mediado por la obra de Pla, ¿no? Que no que yo no puedo tener una relación directa con el paisaje catalán porque lo tengo a través de la literatura catalana, ¿no? Que también refleja el paisaje dentro de sí mismo. O sea, que ahí también hay un desdoblamiento muy muy extraño. I a tu, no el personatge, a tu, a Zeroín, et, et passa aquesta idea de, de llegir el paisatge, llegir les ciutats, llegir Catalunya, eh, una terra que tant te coneixes, Gandia, València, en clau literària? És a dir, és inevitable d'associar això, autors, paisatge, terra i literatura? Sí. Creo que me pasa lo mismo que le pasa a la narradora, en cierto sentido, que no... Yo la realidad no la puedo distinguir de la literatura, en cierto sentido. No puedo vivir la realidad divorciada del, del lenguaje y la literatura. En cierto sentido, quizás porque he vivido en tantos sitios distintos y he tenido que aprender tantas lenguas y manejarme en culturas muy diversas, ¿no? en Irán, en España, en los Estados Unidos, y que una cosa que me ha per permitido hacerlo es realmente estar sumergida en la literatura. Y es algo que también me ha, me ha protegido en cierto sentido, pero también me ha permitido aprofundizar mi, mi, mi capacidad de entender ciertas realidades culturales. ¿no? Que es parte escapism, parte entrar e involucrarse aún más. Cuando ¿no? me imagino que ha viajado y ha vuelto tan. tant pel món, aquesta idea de, de del, del, del cos transnacional no? Uh, va, va acumulant-se identitats, va sumant uh, a hores d'ara, segurament tu, com el personatge, ets la suma de cultures, de llengües, de literatures que has anat creant. Sí. Això fins a... segurament no tendeix a infinit, això no, no té un final, no? No, y, y claro, eso es también la obsesión con, con la infinidad y el concepto de Nietzsche en el libro del eh, retorno eterno, ¿no? que, que uno No, no, que, y también la historia, ¿no? la historia personal y la historia cultural, política, no, no, no es tanto un, una progresión lineal que un, una vuelta y una re, como un return ¿no? sí, eterno, un regreso eterno de ciertas, de ciertas cosas que no están resueltas. ¿no? Ella también en la novela siempre habla de que eh, la historia va a volver. a afrontarnos con las temas irresueltas que hemos dejado atrás, ¿no? Y que eso lo vemos ahora mismo en la situación política, tanto en los Estados Unidos que en Italia, que se ve por todos lados, ¿no? Sí, sí, Cataluña, en fin, la, 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 la repressió, lamentable, és una cosa que de tant torna en formes sí. diverses, no? I és una cosa que no ens, no ens traiem de sobre. Um, no voldria que acabéssim sense sentir Moment, no és que com comença, perquè tu has parlat abans de, de l'èpica o d'aquesta idea, no? I, i, citàvem grans clàssics, citàvem Homer i l'Odissea, citàvem Cervantes, eh, la comèdia, a més a més, a l'inici de la comèdia està citada en diferents moments, no? sobretot aquesta idea de, la pèrdua al camí, no? la de sí. Viera Esmerita. Sí. Sense sentir doncs, el primer paràgraf d'aquest Call Me eh, uh, si poguéssim compartir-lo, perquè té també, jo crec, aquesta alenada èpica, no, que tenen els llibres així quan comença amb la presentació del personatge de del personatge de Zebra quan encara no es diu així. Crees que lea el primer el paràgraf, sí? El primer paràgraf. El mm -hmm. Illiterates, abassidarians elitists rodents all. I will tell you this. I Zebra, born Bibi Abbas Abbas Hosseini on a scorching August day in 1982. I'm a descendant of a long line of self-taught men who repeatedly abandoned their capital, Tehran, where blood has been washed with blood for a hundred years to take refuge in Noshar, in the languid, damp regions of Mazandaran. There, hemmed in by the rugged green slopes of the Alborz Mountains and surrounded by ample fields of rice, cotton, and tea, my forebears pursued the life of the mind. There, too, I was born and lived the early part of my life. Sigo? Sí, sí. No, jo crec que en aquest tast, diguem-ne, eh, la gent voldrà saber com continua, <laughs> com continua aquest llibre, que, que a més a més, no? això que et deia, l'Alep, i que em recorda l'inici de, de Middlesex, de uh mm -huh. -hmm. no? que també eh, evoca doncs, tot això, tota una nissaga de, de personatges, de la qual, no ho hem dit abans, ella és l'última sí. Re, representant de, dels José, de, no? de tota la família. Sí, Sí, una cosa que, que me interesa mucho, bueno, los caracteres o los narradores literarios, yo creo que para mí nunca acabo de conocerlos del todo, ¿no? Como no puedo conocerme a mí misma o, o a otra persona, y, y una de las cosas que me impacta mucho de ella es ese deseo que tiene de reproducir tanto la literatura. Y, y su propia historia personal de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos, a través de, de la literatura, pero que rechaza completamente el amor, la unión con el otro, la, la posibilidad de recrearse biológicamente, ¿no? de tener hijos y, y de tener familia. Eso para ella es un no con. en no capital. La literatura pesa molt i a vegades eclipsa altres coses. En tot cas, Call Me Zebra, la segona novel·la, esplèndia novel·la, literària novel·la, amb no només literatura catalana, sinó amb aquesta idea de la Matrix of Literature, la literatura aquí amb malaltida en ella mateixa. Una novel·la que es pot llegir en anglès, hem de dir-ho, i que aviat esperem que també en, en català, en castellà i en la resta, i sortirà també a Romania i a Turquia, no? Sí. Per tant, Colmi Zibra, Azurín, Van der Vliet, Olumi, un plaer gràcies. i fins una altra. Que vagi bé. <laughs>